sobre el club. Bueno, este club nace hace 2 años ya, como un sueño de unos cuantos. Éramos muy pocos, nos juntamos por medio de esta red social que es Facebook y dijimos, bueno, si todas las provincias tienen su club del Falcon, ¿por qué nosotros no? Y así arrancó. De a uno se fueron sumando los muchachos y me acuerdo que en la primera reunión, hace exactamente 2 años, fue en el parque y éramos 4 autos. Y era una alegría inmensa porque para nosotros ya teníamos el club. Y bueno, gracias a Dios, gracias a la calidad de la gente, porque todos somos muy buenos amigos, aparte de compañeros de pasión por lo que es el Falcon. El grupo se fue agrandando cada vez más y hoy ya somos más de 30 autos. Hoy estuvimos más de 70 personas compartiendo el asado, la familia, los amigos, todo lo que se acercaron. Así que bueno, surgió como un sueño de unos pocos y hoy gracias a Dios somos una gran familia. ¿Cuáles son los modelos que rondan en este club? Y bueno, tenemos la suerte de tener todos los modelos, gracias a Dios, desde modelo 62, que es el más viejito, un Falcon americano de los importados, hasta modelo 91, que es el último modelo que largó Falcon, que es del amigo Juan Reynoso. Y también tenemos la suerte de contar con gente de todas partes de la provincia. Hay gente de Bellavista, de Famaillá, de Lules, de Concepción, de Tafí del Valle y de distintos puntos de la provincia. Así que podemos decir que somos el verdadero club del Falcon de Tucumán. Y bueno, aprovecho esta oportunidad también para invitarlos nuevamente a los que aún no se hayan sumado y tengan deseos de hacerlo. Estamos el segundo domingo de cada mes en el Palacio de los Deportes desde las 16:30 horas. La próxima reunión será el domingo próximo, Dios mediante. Bueno, aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos mis amigos del club, agradecerles por el aguante siempre, porque sin ellos esto no sería lo que es. Y bueno, un saludo a Fanáticos Sobre Ruedas y muchas gracias por estar siempre junto a nosotros.